Seguramente luego de ver Avengers Endgame quedaste bastante confundido con los viajes en el tiempo, así que en este video vamos a explicarlo. Primero vamos con el concepto que nos da el profesor Hulk, el cual nos dice que si alguien viaja hacia el pasado, este pasado se vuelve su futuro y lo que fue su presente se vuelve su pasado, que ya no puede alterarse por su nuevo futuro. Entonces, nos queda más que claro que el plan de nuestros héroes no implica cambiar el pasado, sino tomar las gemas del infinito de distintas dimensiones. Y el primer viaje que realizan nuestros héroes nos lleva hacia Nueva York. Dicho viaje es realizado por Cap, Tony y Ant-Man. En esta línea del tiempo, la gema de la mente se encontraba en manos de Loki y la otra gema se encontraba en manos de Ancestral. Por último, la gema del espacio se encontraba en el Tesseractor, la cual iba a ser enviada hacia Asgard. Las consecuencias de este viaje son las siguientes: un Capitán América confundido al haber peleado con otra versión de sí mismo, un Loki que pudo escapar. Ahora bien, tenemos un Loki quien murió en Infinity War a manos de Thanos y ahora otro Loki que aún no sabemos hacia dónde fue con una gema del infinito. Por lo tanto, ahora existe la posibilidad que veamos a un Loki, pero de otra línea de tiempo. Pasemos con el segundo viaje realizado por Thor y Rocket hacia Asgard. Aquí, cuando buscan la gema de la realidad, este pudo encontrarse con su madre para hablar con ella por última vez. De esta manera, él podría llegar a alterar el curso de la historia, porque la madre, ahora al saber que iba a morir, podría prepararse mejor para la lucha contra los elfos oscuros. El otro viaje realizado por War Machine y Nebula implica el inicio del conflicto, dado que Thanos de este tiempo se percata de lo sucedido, además de enterarse de que su plan tuvo éxito en otra línea de tiempo. Ahora, las consecuencias del viaje de Thanos del pasado implican que este, al dejar su línea de tiempo para irse hacia la principal, deja como consecuencia una línea de tiempo en la que Thanos ya no está. Por lo tanto, esta línea de tiempo ya no será atormentada por sus actos. Ahora, en consecuencia del primer viaje en el tiempo, Tony y el Cap, al decidir viajar aún más atrás, a la década de los 70, también van a cambiar el curso de la historia. Es de esta manera que todos llegan hacia la línea de tiempo principal, año 2023, con gemas de distintas realidades. Pero esto tiene sus consecuencias, dado que si fracasan, el curso de las demás líneas de tiempo se perderían. Además, esto se suma que el Thanos del pasado viaja para la gran batalla final a la línea de tiempo principal, en la cual termina derrotado con Tony salvando a todos, sacrificándose en el proceso. Finalmente se realiza un último viaje hacia el pasado, para devolver las gemas al instante preciso en el cual las tomaron. Todos tienen éxito, con excepción del Capitán América, quien decide quedarse en el pasado con Peggy, abriendo de esta manera una realidad alterna, porque resumiendo lo que dijo Hulk, que por más que viajes al pasado no podrás modificarlo. De esta manera, al quedarse el Cap, tuvo que lidiar con la existencia de otro Capitán América, el cual por cierto se encontraba congelado mientras el otro Capitán envejecía a medida que pasaban los años. Además, recordemos que cuando el Cap fue descongelado, lo primero que hizo fue a ver a Peggy, pero este se enteró que ella ya había hecho su vida y es más, se había casado, y convenientemente no vemos quién es ese hombre, porque hay una posibilidad de que sea Steve Rogers, pero de otra realidad. Como verán, Endgame dejó las puertas abiertas para nuevas historias. Y esto ya se confirmó desde el tráiler de Spider-Man Lejos de Casa, el cual se menciona que los eventos de Endgame dejaron como consecuencia las puertas abiertas a realidades alternas. El chasquido abrió un agujero a esta dimensión. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? Para que personajes provenientes de otra tierra se hagan presente. Por mi parte, esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para ser el primero al enterarte de los nuevos videos. En la pantalla y en las tarjetitas te dejo videos que podrían interesarte. Los amo 3 millones. Bye.